Hola a todos, bienvenidos al segundo día del tercer simposio del Día del Suelo, la biodiversidad edáfica en Latinoamérica. Hoy es viernes de macrofauna. Y para comenzar, tenemos a la doctora Isabel Barois con nosotros. La doctora obtuvo su grado de licenciada en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en 1981. La maestría en Ecología General por la Universidad París Sexta, Pierre y Marie Curie, en Francia, en 1982, y el doctorado en Ecología de Suelos por la misma universidad, en 1987, con mención honorífica. Actualmente es investigadora titular B del INECOL. Contribuye al conocimiento de la macrofauna del suelo, en particular de las lombrices de tierra, estudia su diversidad y sus relaciones con la materia orgánica, los nutrientes, la estructura y los microorganismos del suelo para manejarlas y mantener la fertilidad y conservar los suelos. Hace inventarios de macrofauna de suelos en diferentes usos para determinar grupos indicadores del estado de salud del suelo. Estudia el proceso del lombricomposteo de residuos orgánicos, pulpa de café, residuos de caña de azúcar, residuos caseros, observando parámetros poblacionales de las lombrices en los diferentes sustratos y determinando la calidad de los productos obtenidos por el proceso, los abonos y las lombrices. Le damos la bienvenida, doctora, y le cedemos la palabra para que comience con su presentación. Muchas gracias. En particular quiero dar las gracias a Francisco por haberme invitado y hacerme el honor de estar y participar en este evento. Quiero decir que esta plática fue también hecha con el apoyo de Graciela Sánchez Ríos. Y pues yo les voy a hablar no nomás de la macrofauna, pero darles como una visión un poco más amplia de qué es el estado del conocimiento de la biodiversidad del suelo en México. Voy a dividir la plática en dos partes: una parte de la biodiversidad en general del suelo en México, dar un panorama general y proporcionar medidas biométricas de ella. Y la segunda parte serían dos casos de estudio, que sería la base de datos de Conavio que nos proporcionó sobre lo que es la biodiversidad del suelo, y datos sobre el proyecto, que fue uno de los proyectos más importantes y pioneros en México sobre biodiversidad del suelo, que se llama Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad del Suelo. Pues sabemos que México es un país megadiverso que contiene el 12% de los 1,8 millones de especies descritas a nivel mundial, a pesar de que solo ocupa 1,5% de la superficie terrestre. Y pues la biodiversidad, está estudiada aquí en México en términos muy generales por factores fisiográficos, climáticos, biológicos y culturales del país, pero no se habla de biodiversidad del suelo. En México existen 108.519 especies de eucariotes descritas. Y los eucariotes, pues, son los organismos superiores, y la gran mayoría de esos organismos son los organismos que vemos. Pero la Tierra está dominada por microorganismos, como lo dice Valeria Sousa y colaboradores. Y creo que ayer, en las pláticas que tuvieron sobre microorganismos con Felipe, con todos los otros ponentes, se pudieron dar cuenta de lo importante que son los microorganismos. Y aquí podemos ver en este árbol de la vida que la mayor, no sé si chita, que se mueve. ¿Sí la ven ustedes? ¿Sí se puede ver en la proyección o no? La flechita que hago. Bueno, aquí en este árbol de la vida podemos ver todo lo que está en azul y verde son microorganismos, y la mayoría de los microorganismos viven en el suelo. Y cuando vemos los organismos superiores o pluricelulares, como los metazoa, las plantas, etcétera, pues parte de estos organismos también viven en el suelo. Todas las plantas tienen la gran mayoría, sus raíces en el suelo, y dentro de la fauna, por ejemplo, tenemos los insectos,
y que es uno de los grupos más diversos, y estos insectos, la gran mayoría también tienen una parte de su ciclo de vida en el suelo. Hoy en el Día del Suelo hubo muchas presentaciones en Roma sobre el suelo, y pues recalcaron que el suelo es uno de los lugares donde hay mayor diversidad y que se supone que más de la biodiversidad de la Tierra está en el suelo, y hasta el momento solo 1% de esta se conoce, ¿sí? Aquí es una ilustración bonita para que nos demos cuenta desde lo macro hasta lo micro, cómo puede ser diferente los organismos del suelo en un bosque o en una pradera, y las diferentes escalas de estudio, ¿sí? También, como vamos de lo micro a lo macro, como también Darwin lo había dicho, los pequeños eventos tienen grandes efectos cuando se van acumulando. Entonces, aquí este ejemplo dado por el Patrick Lavelle, que ha sido mi director y que todavía es un gran colaborador, podemos ver cómo desde lo pequeño a lo más grande, o sea, desde los microorganismos que forman microagregados en el suelo, después las redes microbianas que forman agregados más grandes, después los organismos como la mesofauna o macrofauna, que son más grandes y que se les llama ingenieros del ecosistema, forman otras estructuras, y así vamos hasta que se forma un horizonte de suelo y hasta que se forma toda una cadena de suelo, y todas estas interacciones que se van dando van a ofrecer servicios ambientales. Y el suelo provee una gran cantidad de servicios ambientales, y la biodiversidad del suelo forma parte de cómo entregar todos esos servicios ambientales al ecosistema. Y dentro de los servicios ambientales que proporciona el suelo, pues tenemos los servicios ambientales de apoyo para las plantas y la producción primaria, el apoyo de nuestras ciudades, etcétera. Tenemos los servicios ambientales de abastecimiento, en donde el suelo pues nos suministra nuestros alimentos, nuestras fibras y materias primas para la ropa o para energéticos y otros biomateriales. Y además el suelo es el refugio de muchos animales y proporciona una gran biodiversidad. Tenemos también todos los servicios de regulación, que es de suministro de agua y calidad de agua, control de erosión, regulación de los gases de invernadero y todo eso que regula el cambio climático. Después tenemos los servicios culturales, de recreación, de cognitivo, de toda nuestra historia. Todos los arqueólogos van a ver al suelo qué es lo que ha pasado. Uh-huh. Y pues podemos ver que pues es fundamental el suelo y toda la biota del suelo también, ya que es la que permite que funcione todo eso. Y pues en la FAO dicen que el suelo es la base de la agricultura sostenible y que constituye el sistema sobre el que se mantiene no solo la producción agraria, sino una buena parte de los servicios de los ecosistemas que sustentan el bienestar humano, como el mantenimiento del ciclo de nutrientes, el secuestro de carbono o la producción de alimentos, fibras y maderas, y dan que el valor de la totalidad de los servicios de los ecosistemas que provee el suelo se ha estimado a $1.5 billones al año. Entonces, aquí di mi introducción general para dar y para mostrar lo importante que es el suelo en todos los aspectos y cómo la biodiversidad es importante para él. Ahora vamos a ver cómo está la biodiversidad del estudio en su estudio y su conocimiento en México. Entonces, para esto hicimos unas búsquedas en las bases de datos del Web of Science, en donde los temas que buscamos fueron suelo y biodiversidad, y tratamos de conseguir todos los años, y cuando sacamos esto, encontramos 15,189 publicaciones con esos temas, ¿sí? Con esas palabras clave.
Y dentro de esas 15,000 publicaciones, los países que han publicado más sobre suelo, aquí lo podemos ver, es Estados Unidos, China, Francia, Italia, Brasil, Canadá, y México está en, creo, en el 11º lugar o algo así, ajá, que tiene 508 publicaciones. Eso fue, esta búsqueda fue hecha a finales del año pasado, hemos de tener algunos numeritos más incrementando. También las áreas de investigación donde a nivel internacional se trabaja son las ciencias de la ecología, la agricultura, las ciencias de las plantas, biodiversidad y conservación, forestería, tecnologías de ciencia, microbiología, geología. Cuando vemos esto a nivel para México, de las 507 publicaciones que tenemos, aquí en México publicamos más en revistas, en áreas de investigación, más en revistas directamente sobre organismos, sobre diversidad de organismos, a diferencia de los países en general, que publican más a nivel de revistas que dan una visión más de ecosistema. Y nosotros publicamos más, aquí tenemos el ejemplo, en donde se publica mucho todavía en México, es en revistas de entomología, de micología o de zoología, que muestra una diferencia de estilo, o porque todavía tenemos mucho por conocer de los organismos, nos vamos directo a esas publicaciones más de diferentes grupos de organismos. Entonces, en México, el Web of Science nos dio el resultado de 508 publicaciones. Y esas 508 publicaciones podamos ver en el tiempo desde 1985 hasta 2019, que empezó a arrancar la publicación sobre el tema de biodiversidad en México más o menos a partir de los años 90, y tuvimos un arranque más fuerte a partir del 2003, y el año hasta ahorita en donde se publicó más sobre biodiversidad del suelo fue en el 2018. Aquí tenemos los principales autores que han publicado más, y podemos ver a Carlos Fragoso, que al rato les va a platicar, a Martínez Romero Esperanza, que trabaja mucho cosas de rhizobiums, diversidad de rhizobiums, Jean-Pierre Lachaud, que trabaja arañas, etcétera, Datilo, que trabaja hormigas, y ahí podemos ver, bueno, las personas que trabajan sobre organismos del suelo en México. Y pues los, ¿con quién trabaja eso? ¿Qué instituciones trabajan sobre todo eso? Pues tenemos la Universidad Nacional, el Instituto de Ecología, que son los que más han publicado, y después le siguen el Colegio de la Frontera Sur, la Universidad Veracruzana, etcétera. La mayoría de esas publicaciones son resultados de publicaciones de congresos, en la gran mayoría. Y bueno, ¿con quién colaboran los investigadores? Bueno, los que hacen biodiversidad de suelo en México, pues la mayoría de ellos son mexicanos, pero tienen fuertes colaboraciones con Estados Unidos, Brasil, Francia, Inglaterra, Colombia, España, etcétera. ¿En qué revistas se publica, además de los proceedings de congresos? Pues el que más, en donde se publica más, es en revistas de entomología y de micorriza. También la revista Applied Soil Ecology es una de en donde se publica más, que se puede publicar de todo tipo de organismos o de ecosistemas. Biotrópica, Agrociencia, que es una revista mexicana, y etcétera. Y tenemos una revista que ahorita está sacando mucho, esta revista mexicana, que es la Revista Mexicana de Biodiversidad de la UNAM, que también actualmente ha ayudado mucho a dar a conocer la biodiversidad del suelo. Entonces, en México también estuvimos buscando en el Google Scholar, y allí buscando allí con término de biodiversidad del suelo en México. Y encontramos 15,900 registros.
y casi la mayoría de esos registros son publicaciones mexicanas. Y pues hemos empezado a depurar esas publicaciones y vemos que hay mucha literatura gris de la que hay que trabajar. Y hemos hecho un pequeño estudio sobre 59 publicaciones para ver un poquito cómo, qué grupos se han estudiado y en dónde y qué tanto la República Mexicana ha sido muestreada con ciertos grupos. Y pues bueno, la mayoría de estos trabajos, los que dan más cantidad de información, son la Revista de Acta Zoológica Mexicana, la Revista Biológica Colombiana, Acta Botánica Mexicana, Conavio, Duquesiana, etcétera. Pero vemos que hay mucha literatura gris que habrá que tratar de recuperar toda esta información que no es tan fácil encontrar. Y aquí son algunos ejemplos de esas publicaciones que tenemos. Y pues, en términos muy generales, podemos decir que la macrofauna del suelo se ha estudiado más que la microfauna del suelo en México, y que los grupos faunísticos mejor estudiados son los colémbolos, los ácaros, los proturos, las lombrices de tierra, las termitas y las hormigas. Aquí se van a dar cuenta que hay como un sesgo que va a salir a flote al ratito que les voy a dar un ejemplo. Lo que pasa, por ejemplo, Conavio hizo un gran esfuerzo de juntar bases de datos sobre organismos que viven en el suelo, pero desafortunadamente muchas publicaciones, también por ejemplo los entomólogos, publican, pero sin decir dónde están sus listas de diversidad, pero sin decir que están en el suelo. Y aquí en estas búsquedas que hicimos, es una de las conclusiones que sacamos, es que no dicen en qué hábitat a veces los organismos están, y por eso aquí no tenemos grandes resultados de ello, ¿sí? Pero bueno, aquí podemos ver que, por ejemplo, las hormigas, hay trabajos que dicen que están estudiadas en 31 de los estados de México, que hay referencias de ellas. Algunas especies de escarabajos, grupos, familias de escarabajos como los crisomélide o los melolóntide, que son unas familias muy, muy importantes que viven en el suelo, solamente dicen que se encontraron en 3 estados en esta lista, ¿sí? Las termitas, como hubo un esfuerzo de hacer un trabajo más general, sí pudimos ver que en 29 estados están estudiadas. Los hongos anamorfos solamente en 16, y bueno, las lombrices de tierra, el doctor Fragoso al rato les va a explicar más, pero bueno, están bastante estudiadas, pero todavía faltan algunos estados por estudiarlos. Aquí el doctor Fragoso en 2001 dice que en 20 estados han sido estudiadas. Y pues aquí también es una manera de reflejar un poco todos estos datos que hemos tenido. Y podemos ver que los estados en donde menos se ha trabajado estos grupos de organismos, y que estos son los grupos de organismos más emblemáticos o que más se trabajan, y podemos ver que en los estados de Tlaxcala, de Querétaro, de Puebla, de Durango, de Chihuahua, hay muy poco trabajo hecho de Baja California y Aguascalientes. Por lo tanto, hay trabajo para conocer cómo está la biodiversidad del suelo en esos lugares, pero bueno, eso no garantiza, nada más para estos grupos se ha trabajado. Hay que ver los otros grupos que existen en el suelo. Aquí son grupos de macrofauna, grupos que se pueden ver. Y pues, entonces, nosotros solicitamos a Conavio que nos buscara todos los organismos, en sus bases de datos, qué organismos tenían referenciados. Y ellos nos entregaron una base de datos de 8,899 taxones, ¿sí? Y ahí, pues, ¿qué vemos? Y yo dije, pues, hay algo raro. Aquí tenemos, dentro de esa base de datos, 8,837 son animales. Y solamente tenemos 62 taxones de hongos. Entonces, ahí de nuevo nos damos cuenta que Conavio no tiene la capacidad, o muy poquita,
y esa base de datos fue parte de un proyecto que nosotros les entregamos, y muchos de estos datos son nuestros, del trabajo que les voy a platicar al rato. Y entonces, cuando tienen sus bases de datos de hongos y de otros, o de fijadores de nitrógeno, no tienen la palabra suelo para poder saber que son organismos del suelo y para poder hacer esa síntesis del estado del conocimiento de la biodiversidad del suelo. Y aquí van a ver, bueno, la mayoría de estos grupos de animales que tenemos, pues tenemos 40 especies de lombrices, y la mayoría son artrópodos, algunos moluscos, y esos 62 hongos. Y hay unas 15 especies que todavía no están referenciadas. Dentro de esos animales, pues vemos una cosa que también sucede en el estudio, pues hay grupos carismáticos, y pues la mayoría de los datos, 35%, corresponden a arácnidos, y otro grupo que son sobre todo los coleópteros, que son muy emblemáticos y muy carismáticos, tenemos 59% que son de ellos. También lo que observamos es que también todas esas investigaciones y todos esos resultados, pues se deben porque hay especialistas. Sabemos que México tiene muchos especialistas en coleópteros, o tenemos a José Guadalupe, que es el especialista de los colémbolos, o conocemos a Julián Bueno, que es especialista de los miriápodos, y por eso tenemos algunos datos de eso. Entonces, requerimos, yo creo, más taxónomos para poder identificar todo lo demás que no tenemos. Aquí vemos en el grupo de los artrópodos cuántas familias, cuántas especies están registradas en esa base que nos entregó la Conavio. Y cuando hacemos un comparativo de los números de órdenes de artrópodos junto con lo que existe mundialmente, podemos darnos cuenta que todavía nos falta por investigar qué bichos son, sobre todo cuando sabemos que somos un país megadiverso en otros grupos como de aves, de reptiles, y pues seguramente en los organismos del suelo también hemos de tener una gran diversidad que aún no buscamos, ¿sí? O no conocemos. Aquí los grupos de insectos que son más conocidos es porque seguramente tenemos un especialista en tizanópteros y pues todos los que les gusta los coleópteros, que están bastante identificados. Aquí es donde es muy claro que hay ese sesgo que no. En las bases de datos de Conavio no hay el término suelo en muchas de ellas y no pudimos sacar toda la información que tienen, y va a haber que hacer un esfuerzo para conocer qué es lo que tienen aquí. Aquí, a niveles de familias, vemos que las familias más diversas son los curculiónidos y los estafilínidos. Y yo me pregunté, ¿pero qué pasa, por ejemplo, con las gallinas ciegas, que además es un problema y todo el mundo te pregunta por ellas? Y pues aquí, al ver esta publicación del doctor Miguel Ángel Morón, en paz descanse, sobre la biodiversidad de los melolóntide en México, en esta publicación en ningún lugar se dice que son organismos del suelo. Y miren la cantidad de registros que tienen, 1,179 especies en México, y bueno, no les pongo la otra tabla, pero casi han registrado en todos los estados de México la presencia de estos organismos. Entonces, ahí es una de nuestras primeras conclusiones, que hay que incluir el término del hábitat de estos organismos, si no, los perdemos y no podemos recolectar en estas grandes bases de datos los organismos del suelo. Y pues aquí de nuevo es mostrar, comparando con el nivel mundial de todos los grupos megadiversos que existen a nivel del mundo, y aún nos falta por conocer más. Yo conozco un especialista de dípteros, y la mayoría de los dípteros tienen una parte de su vida en el suelo, y aquí, por ejemplo, Conavio no nos dio ningún nombre de dípteros, y sé que han entregado bases de datos a Conavio.
Entonces, creo que es importante este hallazgo que tuvimos. Aquí con las arañas vemos que hay bastante información sobre las arañas, que son muy carismáticas. A nivel de los moluscos, aquí tenemos 84 especies que fueron encontradas, entonces podemos esperar tener más y sobre todo si le buscamos más a las bases de datos, sabiendo que son organismos que están en el suelo. Y pues aquí también está el ejemplo, que nomás 62 hongos, o sea, la mayoría de los hongos están en el suelo y en esta búsqueda nomás salieron 62 especies. Y ese grupo finalmente es una base de datos entregada sobre los hongos micorrizógenos, ¿no? Del grupo Clomericota. Nos faltan todos los otros hongos. Bueno, voy a cambiar ahora, voy a dar señalar esta compilación de biodiversidad de microorganismos de México, que fue compilado por Javier Álvarez y Pilar Rodríguez Guzmán. Tal vez ayer algunos de ustedes hablaron de esta información y de los grupos que han presentado allí. Aquí nomás voy a dar unas cosas así muy generales que se me hicieron interesantes, por ejemplo, que además de la diversidad de estos organismos, también es importante estudiar el ambiente y, por ejemplo, aquí a nivel de los hongos micorrizógenos, si comparamos ambientes naturales y ambientes transformados, podemos ver que los hongos micorrizógenos pueden ser más diversos en ambientes transformados y que también la asociación de estas plantas, de ciertas plantas silvestres con otros hongos, también es importante ver la interacción y la... Aquí vemos que con las cactáceas, que son país de origen, bueno, muchas son endémicas mexicanas, vemos que tenemos una gran diversidad de hongos micorrizógenos asociados con las cactáceas, al igual que con las fabáceas y con las fuqueiráceas. Aquí también quiero llamar la atención, por ejemplo, con este grupo de los nemátodos, que siempre pensamos que los nemátodos son nomás fitopatógenos, y pues los nemátodos es un grupo hiper diverso, y aquí es un ejemplo internacional en donde con 6,759 muestras georreferenciadas en diferentes suelos del mundo, generaron una descripción de los patrones de abundancia global de nemátodos en el suelo y la composición de grupos funcionales. Y en esos mapas resultantes mostraron la cantidad enorme de nemátodos que hay y la biomasa enorme que tienen estos organismos y que habitan suelos superficiales en todo el mundo. Y aquí lo que sí se me hizo especial es que dicen que las mayores abundancias están en las regiones templadas y subárticas. Y bueno, yo creo que ahí quiero hacer también una notita, es que a veces creo la mayoría de la información que tenemos y de los datos que tenemos son de zonas templadas y que nos falta conocer mucho más las zonas tropicales. Y por eso tal vez también hay un sesgo que hay más diversidad y más conocimiento y más biomasa en estas regiones porque se conocen. Y con las lombrices también pasó una cosa así, como hay mayor información en esas zonas, a veces los resultados no salen tan como uno pensaría. Y aquí es para mostrarles algunas fotos de la diversidad de los nemátodos. Creo que a partir de los 90 o del 2000 se hicieron los primeros estudios de biodiversidad de nemátodos en zonas que no fueran agropecuarias y en donde se vio que hay una cantidad enorme de esos bichos. Aquí tenemos resultados dentro del proyecto que tuvimos sobre la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, en donde se encontró una gran diversidad de nemátodos y de diferentes grupos funcionales que son importantes como indicadores para conocer la salud del ecosistema. Y aquí tenemos fotos de unos nemátodos que se estudiaron en la Reserva de la Biosfera de Huautla, en Morelos.
pues como también las lombrices son mis actrices principales y mis acompañantes de ya muchos años, pues no podía dejar de hablar de los anélidos. Pero bueno, Carlos Fragoso les va a platicar mucho más. Él describió que hay más de 110 especies en México, 51 nativas y 51 exóticas, y todavía hay 40 especies nuevas por describir. Bueno, no les digo más, Carlos les platicará, yo creo, más al rato de ello. Ahora les voy a platicar entonces de ese famoso proyecto que se fue de conservación y manejo sostenible de la biodiversidad bajo del suelo. Este proyecto fue gestado desde el año 2000 por Michael Swift, que fue el que inició el programa de Soil Biology and Fertility, asociado con el CIAT, el Centro de Investigaciones Agrícolas Tropicales, que es un centro hermano al CIMIT, y ganaron un gran proyecto donde fuimos parte, que fue financiado por el GEF, el Global Environmental Facility, y que fue implementado por el Programa Nacional Internacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Aquí en México, el INECOL tuvo la suerte de ser el coordinador, en donde más de 50 personas, investigadores, estudiantes y más participaron. También hubo campesinos, son de esos proyectos investigación-acción, ¿sí? Y pues los objetivos principales de este proyecto era caracterizar la biodiversidad tropical en diferentes usos de suelo y generar métodos estándares de muestreo, bases globales de esa biodiversidad, indicadores de biodiversidad bajo del suelo, alternativas de manejo y preservación de esa biodiversidad, y evaluar la biodiversidad. Ese objetivo fue el que menos tuvo éxito, pero más o menos los cuatro primeros los medio logramos. Y pues la hipótesis es que a mayor intensidad de uso de suelo íbamos a tener menos cantidad de biodiversidad del suelo. Y pues en México trabajamos en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas y trabajamos en tres ejidos, en López Mateos, en donde teníamos 75% de bosque todavía, en San Fernando, donde teníamos 50% de bosque más o menos natural, y en Venustiano Carranza solamente 25% de bosque natural. Pues ya saben que esa zona antes estaba cubierta por selvas tropicales y pues ahora es un mosaico de selvas, bosques y agroecosistemas. Y pues para ver el uso del suelo y el efecto sobre la biodiversidad, trabajamos en cuatro ambientes: selva, acahual, pastizal, maíz. Tal vez Simoneta Negrete al rato también se refiera a datos que sacamos de ahí, porque salió mucha información. Y pues el acahual allí era un poco de todo, desde selva secundaria hasta plantaciones de palma, etcétera. Y pues como ya vine diciendo, la biota del suelo es muy diversa, entonces nos limitamos a ciertos grupos en este estudio para conocerlos. Trabajamos hongos micorrizógenos, hongos fitopatógenos, los nemátodos, la macrofauna y sobre todo las lombrices, termitas, hormigas, coleópteros y miriápodos, y las bacterias fijadoras de nitrógeno, ácaros y colémbolos de la hojarasca. Hicimos un muestreo intensivo, eso bueno ya tiene sus años, pero todavía estamos sacando datos. En 2003 muestreamos 102 puntos y pues según el grupo se muestreó de una manera o de otra, ¿sí? Pero fue un muestreo en conjunto de la muestra de suelo, se sacó para análisis físico-químicos, para rizobiums, para hongos fitopatógenos, etcétera. Entonces, como ven, también sacamos todos los análisis físico-químicos. Entonces, de los productos que hemos sacado, uno de los resultados es que sí se sacó un manual de muestreo y de caracterización de la biodiversidad del suelo. Este manual se editó primero en inglés, se tradujo en portugués
y lo tenemos aquí en México, editado por la Semarnat INEC en español, y lo pueden bajar, ¿sí? Si lo requieren. De los resultados generales de los grupos taxonómicos, aquí es un concentrado de todo eso. ¿Y qué nos dice estas gráficas? Pues que los grupos más diversos que se tienen, pues son los coleópteros, las hormigas, los ácaros y los nemátodos. Otra cosa que nos puede decir también esta tablita es que la mayoría de estos organismos, a pesar que el grupo contaba con especialistas y taxónomos específicos, vemos que todavía muchas especies están a nivel de morfoespecies y que no se pudieron identificar. Entonces, esto es también una conclusión que sacamos, es que hay necesidades de taxónomos y necesidades de tratar de encontrar unas técnicas de identificación rápidas y baratas, pero pues, por ejemplo, las moleculares no son tan baratas. Entonces, hay que tratar de promover personas que sepan identificar y que sea como un servicio que se dé, porque si no las cosas se quedan a nivel de morfoespecies y no vamos más lejos. Y pues aquí a nivel de la macrofauna, nada más para mostrarles cómo el uso del suelo sí afecta la biodiversidad, podemos ver aquí, por ejemplo, a nivel de la riqueza específica en los grupos y cómo también el efecto del bosque, vemos que los grupos, como les dije en López Mateos, que había más de 75% de bosque, tenemos mayor diversidad, y en los usos de suelo y en Venustiano Carranza, donde tenemos menos, menos bosque, y los usos de suelo intensivo como maíz o como pastizal, tenemos menos riqueza específica. Cuando aquí lo vemos por riqueza total, por uso de suelo, pues vemos que el bosque pristino, entre comillas, y agroforestal tiene mayor diversidad y que los grupos de pastizales y de maíz, mucho menos. Igual en los sitios con mayor bosque hay mayor diversidad y con menor bosque hay menor diversidad. Uno de los resultados también muy bonitos que tuvimos fue a nivel de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Y vemos que allí el cambio de la diversidad de esas bacterias fijadoras de nitrógeno no fueron relacionadas con las características del suelo, sino que son más bien interactúan con los árboles con quien nodulan, ¿no? Con las leguminosas. Entonces hay una correlación entre las leguminosas y la diversidad de esas bacterias. En este proyecto encontraron 29 genoespecies identificadas de Bradyrhizobium y 24 de ellas fueron nuevas, y esas son bacterias específicas de bosques tropicales. También allí vimos que se encontraba Rhizobium etli, que fue introducido vía el aporte del frijol en los cultivos, y una buena noticia, vemos que la diversidad parece recuperarse, la diversidad de estos grupos a los niveles del bosque primario en los bosques secundarios o acaguales. Aquí regresamos, y yo creo que estos datos tienen que ver mucho con los datos que nos dio la REMIB. Podemos ver que a nivel de los hongos micorrizógenos, en el proyecto encontramos casi el mismo número total y más que los que en 2001 estaban registrados para todo México. Y también aquí tenemos un ejemplo, y por eso digo que este proyecto fue pionero, que a partir de este proyecto ya varias gentes empezaron a buscar hongos micorrizógenos en ecosistemas naturales, que tuvimos un incremento desde el 2001 al 2013 de 97 especies diferentes de hongos micorrizógenos, ¿sí? Entonces, bueno, esas son de los buenos aportes de este proyecto. Y bueno, todos los datos que tuvimos y todos los registros que tuvimos se los entregamos a la CONABIO y a su base de datos SNIB y REMIB.
Y aquí, Conavio, a Simonata Negrete y a mí nos invitaron hace unos años a hacer como un algo sobre la biodiversidad del suelo allí en su revista de divulgación Biodiversitas, y vemos que vemos aquí que pocos lugares de la República han sido muestreados. Entonces, jóvenes, vemos que hay mucho trabajo por hacer para conocer más la biodiversidad del suelo en México. Y pues, conociendo y sabiendo que la degradación del suelo en México es casi de 45%, y hasta la fecha todos, si se degrada el suelo sin saberlo, aunque no sepamos, pues sabemos que la biota del suelo también se degrada. Se habla de degradación química o física, pero todo eso conlleva también una degradación biológica si se va perdiendo. Entonces tenemos que cuidar nuestros. Y pues las conclusiones generales aquí es que hay que estimular el ser taxónomo, que los especialistas hagan escuela, promover el estudio no solo de los grupos emblemáticos, carismáticos o de importancia agronómica. Hay que centralizar y sistematizar las bases de datos y en las bases de datos mencionar el hábitat, que son organismos del suelo en algún momento de su vida. Y eso es claro con eso de las gallinas ciegas, que no, Conavio no pudo sacarnos mayor información y vamos a tener que buscarla y rehacer todo un trabajo fuerte porque no se puso esa etiqueta, yo creo, en las bases de datos o algo así. Y pues todavía faltan por hacer muchos inventarios sistemáticos en toda la República y sobre todo en los estados que están como estreados, como Aguascalientes, como Tlaxcala, etc. Pues por mi parte es todo, nomás les quiero recordar, no sé si sepan, hoy en Roma hubo la entrega de este reporte sobre el estado de la biodiversidad mundial. Lo pueden buscar en la FAO, en su portal, parece que ya está libre, y hay datos sobre México, sobre el estado de la biodiversidad, sobre las políticas que están tratando de cuidar la biodiversidad, etcétera. Y también una buena noticia, nuestro grupo concursamos también en el Día Mundial y con este librito que se llama We Are the Soil, y ganamos el sexto lugar y vamos a hacer, y parece ser que este librito va a estar, los 10 primeros libritos que ganaron van a estar publicados también en el portal de la FAO. Y les quiero decir que fueron más de 100 libritos los que llegaron y de 60 países diferentes. Y pues quiero terminar siendo aquí, no jarocha, pero bueno, Jalapa no es Veracruz, pero aquí leyéndoles una décima de una persona aquí en el Veracruz Agropecuario, que es un programa que es de los más conocidos en la región, que escribe décimas en 2 segundos, y ahí se las voy a leer. Queremos alzar el vuelo, alcanzar enorme altura, cuando la vida futura más bien depende del suelo. Combinemos ese anhelo, motor de la raza humana, uniendo en pos del mañana pensamientos, alma y manos, generando suelos sanos para una vida sana. Gracias. Entonces, ¿cómo me regreso? ¿O qué hago? Aquí ya la estamos viendo nosotros, solamente a usted. Ah, ok. Bueno. Unos comentarios por parte de la audiencia. Ya nos saluda. También Cande Rodríguez nos dice buenos días. Norma Navarrete nos comenta que tenía mucha expectativa sobre su ponencia. Esperamos que la haya disfrutado mucho. Angie Sánchez también nos saluda. Y una pregunta nos surge acá de Fernanda. Primero nos comenta que definitivamente hace falta el trabajo en conjunto entre los entomólogos, ecólogos evolutivos y edafólogos. Es preocupante porque el suelo no figura como algo importante en los estudios taxonómicos. Y nos pregunta entonces, ¿sería necesario solo incluir la palabra suelo o definitivamente deberían de registrar los grupos de suelo en donde se registran las especies nuevas? ¿Y cómo se puede empezar a hacer estos cambios en la academia? Muchas felicidades, le dice. Ay, pues muchas gracias.
Pues yo creo que ya en todas las bases de datos, pues tan siquiera hay que decir, por ejemplo, a nivel de las gallinas ciegas, bueno, el adulto uno lo estudia, pero su larva puede vivir 2 años en el suelo. ¿Y cómo no pudimos detectar eso? Bueno, yo sí me di cuenta, ¿cómo no hay ningún melolóntide en esa base de datos que nos da CONAVE? Entonces, ahorita con CONAVE vamos a tener que rascar y como que todas esas bases como de colémbolos, mismo de microorganismos, los rizobium, bueno, son fijadores de nitrógeno, pues casi todos están en el suelo. Y entonces, no sé cómo, pues yo creo que hay que poner una etiquetita en la base de suelo, como tú pones, no sé qué familia es, pues qué, en qué sitio está, o si tiene un parte de su vida en ese lugar o algo así. Y mencionar entonces qué grupo de suelo es el que se está estudiando, en el que se está encontrando esa especie. Bueno, allí ya es ir todavía más a fondo, saber, pues hay como 87 tipos de suelo diferentes, pero bueno, muchos organismos están en varios tipos de suelo. A veces, como dijimos ahorita, los rizobium, los bradyrhizobium, no dependen de las características del suelo, sino más bien dependen de la presencia de las leguminosas, ¿sí? Pues bueno, todo está un poco mezclado. Pues claro que entre más información tenemos, mejor, pero a veces tienen que ser tan sistemáticos y sencillos que tratan de eliminar ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues tan siquiera que ya estén en el suelo ya es algo, ya después le buscamos. Muy bien. Alejandra Hernández la felicita por su libro. Ian Carlos también la felicita y le agradece por la buena presentación. El doctor Francisco le comenta, felicidades Isabel, una ponencia muy clara y reflexiva. Ah, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted por acompañarnos, doctora. Creo que a todo el mundo le gustó mucho su ponencia. Y pues entonces, si yo no tengo una pregunta. ¿Sí? Ayer hubo muchas ponencias sobre microorganismos, ¿no? Sobre diversidad, sí, de microorganismos. Sí, exactamente. Pero ya ves, todo el mundo nomás habla de sus bichos. No liga con los demás y eso tenemos que hacer un esfuerzo. Sí, justamente, para conectar todo. Cande Rodríguez también la felicita. Gracias. Bueno, pues entonces, si no hay algo más que le gustaría comentar, alguna reflexión final. Pues, una vez es un, pues el suelo es la neta del planeta. Todo va relacionado, dice Cande. Ok. Bueno, entonces le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Invitamos a la audiencia a que siga con nosotros. Vamos a terminar esta sesión y regresamos en unos minutos con ustedes.